Seguimos en desayunos informales. Les contamos que el sector de la construcción comienza hoy su licencia anual. Se cierra así un año marcado por la pandemia y por un nivel de ocupación mejor que el de otros sectores de la economía para la construcción. ¿Qué desafíos enfrenta este sector para el 2021? Estamos en contacto con Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción. Bienvenido, Nil. Días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por la invitación. Por favor. Recuerdo cuando, muy al comienzo de la pandemia, en el peor momento, estábamos todos en casa, prácticamente encerrados, y la construcción fue uno de los primeros sectores en reabrir, en volver a salir a trabajar. Ha pasado un largo trecho desde entonces. ¿Cuál ha sido el balance? Sí, es como tú decís. Nosotros hicimos un acuerdo de licencia especial por 8 días hábiles allá sobre finales de marzo y que después se enganchó con la licencia de Semana Santa, que es licencia reglamentaria de construcción. Volvimos el 13 de abril y desde allí hemos estado trabajando en forma interrumpida. Así que eso es algo muy positivo, que nos deja muy conformes. En el balance del año es lo que más destacamos. Se mantuvo la fuente de trabajo para cerca de 45.000 trabajadores directos de obra y otro tanto de gente que está alrededor de las obras. Así que eso es muy positivo. No tuvimos prácticamente casos de COVID hasta noviembre. Hubo creo que 4 o 5 casos aislados de algún trabajador. En las últimas semanas ha habido algunos casos más en línea con lo que está pasando a nivel país, pero tampoco hemos tenido ninguna situación, digamos, de un brote en una obra que haya habido una situación así de desborde, sino que han sido más bien casos particulares, contagios fuera de la obra y que no han tenido una incidencia en el sector. Así que desde ese punto de vista el balance es muy positivo y es lo que rescatamos fundamental del año. Si miramos los números de actividad que publicó el Banco Central, los sentimientos son un poco distintos, pero bueno, nos quedamos con lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentimiento distinto? ¿Porque los datos de actividad no han sido buenos? Sí, el Banco Central acaba de publicar los datos del tercer trimestre y también tenemos una caída importante respecto del tercer trimestre del año pasado, es decir, casi del 8%. Así que cuando tengamos los números del 2020, en realidad vamos a cerrar el 2020 con una caída importante, bastante importante, creemos, dato que tendremos allá sobre marzo. Pero bueno, creo que ahí una de las cosas que está empezando, sobre todo en la buena parte de que hubo una licencia especial y un alentecimiento de la actividad, sobre todo en abril y mayo, que empezó a repuntar en junio, creo que también la inversión pública es uno de los factores que debe estar pesando para ese dato negativo de la actividad. Bien, O'Neill, después nos visitó en octubre también para conversar un poco cuál era el estado de la situación y en ese entonces ya anunciaba que en los niveles de actividad estaban iguales que antes de la llegada de la pandemia e incluso eran optimistas desde la Cámara sobre cómo se iba a desempeñar el 2021. Decían que iba a ser mejor que otros años. ¿Mantienen esas perspectivas? A ver, nosotros siempre marcamos que la inversión en construcción tiene como 3 pilares o 3 motores. Uno es la inversión privada en vivienda, que hay una expectativa importante de buen desempeño, porque ha habido medidas de la administración muy positivas, tanto para lo que es la vivienda de interés social, que ahora se llama vivienda promovida, como lo que se hizo respecto de los proyectos de gran dimensión económica. Es decir, hay una serie de estímulos fiscales para la inversión en vivienda, y eso está teniendo una repercusión y va a haber un impulso en ese sector. El otro motor es la inversión privada más de tipo productivo o comercial. Allí tenemos la inversión de UPM, que es una inversión muy importante, y esperamos que también, a pesar de la pandemia, en el transcurso del tiempo, pueda haber otras inversiones de tipo productivo. Y el tercer pilar o el tercer motor, que es la inversión pública, más o menos representa un tercio de la inversión en construcción, es donde se siente más resentida, porque tenemos unas dificultades fiscales que todos conocemos. El presupuesto, la ley de presupuesto es una ley muy austera, muy ajustada justamente a esas restricciones, y entonces eso va a tener un impacto importante. En la globalidad, nosotros pensamos que el 2021 va a ser de crecimiento respecto a 2020, sin duda. Pero bueno, en la medida en que no haya también una,
un mayor impulso en la inversión pública, en la inversión en infraestructura, eso también va a seguir siendo una dificultad para el crecimiento fuerte del sector. Me imagino que tiene que ver con esto que viene comentando, pero hace un par de meses entrevistamos a Aníbal Durán de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, y él era muy optimista respecto al escenario que se venía, y de hecho después de que lo recibimos se dieron incluso algunos incentivos más para los megaproyectos, algunos incentivos fiscales, o sea que me imagino que debe estar más optimista todavía de cuando lo recibimos en aquel momento. Me da la impresión de que ustedes es bastante más cauto en ese sentido. ¿Por qué esa diferencia? ¿La preocupación tiene que ver con esto que mencionaba recién de la inversión pública? Bueno, a ver, comparto el optimismo en lo que tiene que ver con la inversión privada en vivienda. En ese sector de la construcción, indudablemente, es un sector que va a estar dinámico en el 2021, muy dinámico. Ahí, por quizá la incertidumbre está más bien por el lado de la demanda, es decir, de los compradores. Si usted habla con cualquier operador inmobiliario, le va a decir que las ventas están un poco lentas, en fin. Pero digamos, no tengo duda de que el sector de vivienda y de inversión inmobiliaria va a ser un sector muy dinámico de la construcción en el 2021. Lo que pasa es que la construcción es más amplia que eso, por eso así es marcado esos tres pilares. Por un lado, la inversión privada en vivienda, o de tipo inmobiliario, la inversión privada más de tipo productivo y la inversión pública. Son como, digamos, las tres patas o los tres pilares de la industria. ¿Y proporcionalmente cómo se distribuyen esos tres pilares? ¿Cuánto representa la inversión pública del total? Y la inversión pública en los últimos 10 años ha representado aproximadamente un tercio de la inversión total. Y ahí es donde sentimos que están las mayores restricciones. Que tiene también alguna otra particularidad. En general, la inversión privada de tipo inmobiliario se concentra en la costa. Por ejemplo, si uno mira la vivienda de interés social, la vivienda promovida, el 95% de los programas de las viviendas promovidas en estos años se han hecho entre Montevideo, Maldonado y Canelones. Entonces, es muy importante, pero no derrama actividad en toda la República. Por eso también la inversión pública tiene esa virtud de que la obra pública en general es más democrática, digamos, en cuanto a su ubicación en el territorio y genera trabajo en todo el país. O'Neill, ustedes presentaron al gobierno. Ustedes presentaron al gobierno un proyecto de fuerte inversión pública. ¿Eso en qué quedó? Bueno, como decía, nosotros entendemos perfectamente las restricciones fiscales que tiene el país y de ahí la ley de presupuesto que tenemos, pero también pensamos que es necesario generar recursos extrapresupuestales o financiamiento extrapresupuestal para invertir en obra pública, para invertir en infraestructura, tanto en infraestructura económica, fundamental para el desarrollo, para la competitividad, con infraestructura social, como puede ser vivienda, educación y demás. Le hemos hecho una propuesta, en definitiva, nosotros lo llamamos Fondo Coronavirus, porque entendemos que también hay una necesidad para reactivar la economía y para generar empleo de un fuerte shock de inversión pública. Y bueno, está estudio de las autoridades, ahora en estas últimas semanas con los temas de la pandemia que han estado muy con mucha demanda, esto entra un poco en el segundo plano, pero vamos a retomar las conversaciones en los primeros días del año que viene. ¿Pero el financiamiento ustedes proponen que se haga con el Fondo Coronavirus? Lo que nosotros proponemos, lo que le llamamos Fondo Coronavirus, es buscar una forma de financiamiento a largo plazo, indudablemente es un endeudamiento a largo plazo del Estado, pero que hay mecanismos para que eso no se compute como una deuda completa en los niveles de deuda del país, sino que se vaya devengando, a medida que se va pagando a lo largo del tiempo. Es algo parecido a lo que se aplica, por ejemplo, en los proyectos de participación público-privada. Pero indudablemente, al final del día, es un compromiso del Estado a largo plazo. Perfecto. Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, muchas gracias por esta entrevista y disculpas ayer que estaba agendada la entrevista y hubo una muy larga que obligó a postergarla para hoy, así que bueno, hoy pudimos charlar tranquilos. No hay problema, nosotros estamos yendo de licencia, me llevo varios libros, entre ellos Herencia Maldita, así que a la vuelta lo comentamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que lo disfrute y que no lo decepcione. Muchas gracias. Bueno, buen año, O'Neill. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Nosotros...